Totalmente. Eso es interesantísimo. Yo creo que el tema de de los debates, que además son obligatorios, van a marcar, como bien decía Santiago, tal vez no sé, y creo que la gente no termina viendo el debate, pero sí termina absorbiendo lo que ocasiona el debate. Creo que el tema de Andrés, no mientas otra vez, fue un ejemplo, ¿no? La Claro, gente no vio, exactamente. pero se reventó esa vaina y se volvió Porque viral. hubieron memes, porque hubieron comentarios, por lo que te cuentan los amigos, los Ajá, lo que se vecinos, porque te vuelve viral dice también. el compañero de trabajo, oye, ¿viste el debate? Te mando el pedacito este. Y ya con eso, a veces, pero mira cómo somos, ¿no? Ya con eso, si yo voy a votar por esto, voy a votar por el otro. Así somos de irresponsables con el voto. Santiago, ¿qué tanto es el margen de error de la simulación? Sí, es muy importante decir eso. Tiene un margen de error estadísticamente calculado de más o menos 3, entre 3 y 4, ¿no es cierto? Entonces, cuando miramos un porcentaje, siempre tenemos que decir esto puede ser más 3, menos Okay. 3, aproximadamente. También hay un 95% de confianza en que el resultado es el correcto, ¿no es cierto? Entonces, pero puede haber una variación. Eso te iba a Esa preguntar. Movilización se irá confirmando más bien con la tendencia, ¿no? Eso te permite ir Okay. mirando ciertas cosas con más claridad. O sea, si un candidato viene de abajo para arriba o va de arriba para abajo, eso se mirará en la tendencia y eso permite tener una mejor idea del pronóstico electoral. Ya no puedes medir, ya se terminó el tiempo de medir, Santiago. ¿Te quedas con este último resultado a esperar lo final? ¿O hay algún otro momento para volver a tener alguna muestra? Sí, es nuestra intención hacer una nueva medición antes de que se termine el año y dos durante enero, antes de que entre en vigor la prohibición de Claro, difusión cierto, de. cierto, cierto, la Es prohibición. de 10 días antes del día de las elecciones. Creo que cae, ¿cuánto? ¿22? ¿20? Algo No, así. las elecciones el 5 de Diez, febrero. diez, sí, pero 10 días Ah, antes, cierto. Chútica. ¿cuánto es? No sé, creo que Claro. puede ser 25. Bueno, pero Hay que contar 10 días antes lo importante del es día de. saber que vamos a tener y vamos a contar con alguna otra medición y lograr. También eso juega mucho en la mente de la gente que observa, ¿no? De pronto y toman sus posturas y decisiones en torno a esto. Santiago Pérez, muchísimas gracias por compartir tu trabajo. Para nosotros ha sido un gusto. Esperemos que podamos tener otras oportunidades para analizar siempre las estadísticas. Tus palabras para despedirnos. Bueno, muchísimas gracias y por supuesto con muchísimo gusto para poder vernos cuantas más adelante lo que sea necesario, porque es importante recalcar esto, que esto es una investigación, que es un momento y que más adelante se van a producir cambios en el escenario y que los candidatos, las candidaturas van a ocasionar estos cambios en el escenario gracias a la eficiencia de sus campañas o también lentitud que pueden tener algunos candidatos que nacen, parten bien, otros que y Puede haber terminan mal. alguna genialidad que cambie todo, Santiago. Pasa, ha Sí, pasado. puede ser también, así Y es. desde tu experiencia, ¿qué tanto cambia los resultados que has hecho el día de hoy hasta el día final? ¿Qué tanto varían? Me parece que los indecisos van a ir Ah, sí, cierto. descendiendo a medida que se va acercando el día de las elecciones y esas personas van tomando su decisión en función de algunos elementos que tienen que ver con la imagen de los candidatos, los planes, las propuestas y también con esta percepción de poder ganar que hemos hablado, ¿no? Al Santiago. final, al final, al final, siempre alguna gente se queda callada, eso es lo que Sí, se sí, sí. denomina la espiral del silencio, el voto avergonzante, el voto oculto, lo que sea, y eso hace muy difícil el pronóstico electoral. Eso es verdad. Y al final hay gente que vota ese rato que llega a la papeleta, ese rato te decide, o va con la idea durante toda la semana, yo voto sí, yo voto sí, yo voto sí, yo voto sí, vale, yo voto no. Así es la gente, es terrible. Santiago, otra cosita, las campañas que están anclando principalmente Revolución Ciudadana, que dicen el candidato de Correa, el candidato de Correa, con esta estadística que tú muestras, lo están haciendo bien. Es decir, están haciendo bien anclando el tema a soy el candidato de Correa, porque por lo que vi, el pana todavía sigue siendo el número uno, si es que fuera candidato, ¿no? Pero no es automático ni mecánico, ¿no? Ya. No es que uno, no es que yo me pongo en la calcomanía de Rafael Y Correa ya ahí soy con ya. eso. Sí, digamos,
Este correísmo puede denominarse como el contenedor del apoyo, ¿no? Y contenido es la imagen del candidato, sus propuestas, su trabajo territorial, su capacidad comunicacional. O sea, todo depende siempre al final del candidato, aunque este apoyo de ser parte de la Revolución Ciudadana o de tener el Sea apoyo de importante, Rafael ¿no? Correa te ubica en un espacio del electoral o de estas personas que están inclinadas a votar por un candidato de Rafael Correa, que en algunas localidades es más alto, otras menos Sí, alto, pero así. está oscilando hasta en un 30% de techo de tope en algunos casos, ¿no? Digamos que es Entonces, bastante. Y si tú pones el resto con alguna genialidad y pegas, no te alcanza nadie. Santiago, muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. muchísimas gracias. Chao, chao. Adiós. Ahí estuvo, mis queridos amigos, en vivo y en directo, Santiago Pérez, director de Clima Social, para que ya no me escuchen a mí, porque luego la gente de Piolín interpreta, porque parece loco Piolín. No, ahí está el director, el mero mero, el de verdad, el que hizo. ¿Ah? ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Cómo les quedó el ojo?